Bienvenidos, este es el programa Vamos para la Universidad, un programa de la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia. Ya tenemos varios parques conectados el día de hoy. Saludo entonces a Salgar, La Ceja, Urrao, Támesis, Angostura, bueno, que ya los veo en pantalla. Bienvenidos todos. Para hoy entonces tenemos organización del material académico, ya vamos en nuestra semana 3, nuestra sesión número 6. Y los objetivos de esta sesión son, vamos a propiciar estrategias de manejo de la documentación académica, vamos a describir algunas técnicas de organización de la información que permitan crear un estilo propio de vida académica. Vamos a ver un poco cuáles son esas fuentes de información que nosotros tenemos, cómo las usamos y cómo podemos aprovecharlas mucho mejor. Para eso entonces tenemos nuestra agenda, como es habitual. Vamos a tener indagación de saberes previos a partir de un video titulado Fuentes de Información en Internet. Luego tendremos entonces una presentación sobre la organización del material académico, cuáles son esas fuentes de consulta, cómo pueden ser un poco más efectivas, y luego pasaremos a una actividad donde aprenderemos cuáles son las citas principales a la hora de abordar un texto, un escrito, un ensayo, un texto académico, cómo las vamos a utilizar, cuáles son esos parámetros generales que vamos a tener en cuenta. Y finalmente también vamos a tener o a poder practicar con nuestra actividad integradora esos ejercicios que realicemos sobre las normas APA. Vamos a tener dos sesiones sobre las normas APA. Hoy vamos a ver una primera parte y la próxima clase tendremos una segunda parte para que podamos precisamente diferenciar esa información, clasificarla de una mejor manera, elaborar unos truquitos y unos tips para que no se nos vuelva muy un asunto muy difícil de manejar. Bueno, entonces vamos con la activación de saberes previos. Me van a decir, chicos y chicas allá en los parques, cuando necesitan buscar información, ¿a qué medios acuden? ¿Cuáles son esos lugares que suelen consultar? ¿Qué mecanismos utilizamos normalmente? ¿Qué me dicen? En Urrao, por ejemplo, ¿qué me dicen? Cuando necesitamos consultar información, ¿dónde vamos? ¿Cómo la buscamos? En Angostura también, ¿qué me dicen? Bueno, y están muy calladitos. ¿Qué me dicen en La Ceja, por ejemplo? Ninguno se arriesga, chicos, participen sin miedo. Bueno, cuando necesitamos buscar información, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos dirigimos? Lo primero, muchos están en bibliotecas, entonces dirijámonos a la biblioteca, buscamos libros, revistas, documentos al respecto. Entonces ese es nuestro primer medio, una biblioteca es lo que más tenemos a la mano. ¿Cierto? Sea en el parque donde estemos ubicados, si hay biblioteca, o en la biblioteca del municipio, en la biblioteca de la institución educativa, normalmente también hay buen material. Bueno, el internet, digamos que son dos mecanismos que usamos fácilmente, que tenemos acceso. En la biblioteca normalmente entonces tenemos material impreso y en internet tenemos a disposición material digital. Y vamos a ver un poco entonces en nuestro video cómo buscamos en internet. ¿Será que sí sabemos buscar o definitivamente es un tema que lo hacemos más de forma mecánica o simplemente como primero se nos ocurra? Vamos a ver el video sobre fuentes de información en internet y luego regresamos nuevamente a la presentación.
Fuentes de información en Internet. ¿Quieres conocer algunas ventajas al buscar información en Internet? No es necesario desplazarte hasta un lugar específico. Gran parte de la información puede ser consultada de manera gratuita, aunque algunos sitios o bibliotecas te piden inscribirte o que realices algún pago previo. Los buscadores o motores de búsqueda, como Google y Yahoo, son herramientas que te ayudan. Solo debes ingresar palabras clave para que te despliegue páginas con información del tema de búsqueda. ¿Quieres información más específica? Utiliza los operadores booleanos. AND te permite localizar registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. OR despliega los registros en los que aparece al menos uno de los términos especificados, lo que ayuda a ampliar la búsqueda. Para aprovecharlo al máximo, te sugerimos usar sinónimos o el mismo concepto en diferentes idiomas. NOT muestra registros que contengan el primer término de búsqueda, pero no el segundo. ¿Buscas información para fundamentar las tareas que te pedimos en Prepa en Línea CEP? Te sugerimos utilizar Google Académico o Google Scholar. Para utilizarlo, escribe en la barra de navegación la dirección de Google Académico, scholar.google.es. Ingresa una o más palabras clave relacionadas con el tema que buscas. ¿Quieres más exactitud? Da clic en la flecha que está en el campo de búsqueda y se desplegará el siguiente menú. Con todas las palabras, ingresa las palabras de tu interés. Con la frase exacta, te mostrará artículos con las palabras exactas que coloques. Al menos una de las palabras. Aquí puedes poner varias palabras y los resultados te mostrarán por lo menos una de las palabras. Sin las palabras, elimina los registros que contengan las palabras específicas. Donde las palabras aparezcan, te da la opción de que los registros sean seccionados si el término aparece en el artículo o solo en el título. También puedes seleccionar el autor, publicación y periodo en el cual se realizaron las publicaciones. Da clic en buscar y listo. Podrás consultar y descargar los artículos predominantemente académicos. En algunas ocasiones encontrarás recursos que requieren pago para su consulta y otras encontrarás referencia para su localización física. Bueno, regresamos entonces a nuestra presentación. Vamos a recordar un poco esa información que nos estaban proporcionando. Entonces, tenemos que hay unos buscadores especializados. Bueno, estos buscadores nos permiten ser más exactos a la hora de encontrar esa información en internet. Cuando nosotros los usamos, entonces digamos que ya no nos van a aparecer 15.000 páginas sobre ese tema que necesitamos, sino que nos van a aparecer muchísimas menos páginas, pero más precisa la información. Entonces, estos buscadores booleanos nos van a permitir ser más precisos. Vamos a digitar una de estas palabras de acuerdo a la necesidad que tenemos. Cuando escribimos AND, nos va a buscar toda la información que contiene esas palabras. Cuando ponemos ON, una sí y otra no. Y cuando ponemos NOT, nos va a excluir algunas palabras de esa búsqueda que estamos realizando. En Google Académico, entonces, es importante la búsqueda avanzada. Cuando le damos a ese triángulo que nos muestra búsqueda avanzada, y es muy parecido a cuando buscamos material en una biblioteca, que vamos al catálogo digital o al catálogo en línea, y encontramos, por ejemplo, aquí en la Universidad de Antioquia y en las bibliotecas públicas del municipio de Antioquia, encontramos el catálogo OPAC. Y podemos buscar por palabra clave, autor, materia, tema, publicación. Incluso ya
algunos de los materiales, como algunas tesis de grado, las podemos incluso descargar directamente desde el OPAC y no necesitamos desplazarnos hasta la biblioteca. Bueno, entonces en búsqueda avanzada también nos permite encontrar según la especificación. Si nosotros decimos, bueno, necesito un libro o un tema que se haya publicado del 2010 al 2015, o un autor que trabaje específicamente este tema, vamos a ponerlo ahí y nos va a arrojar esa información. Hay otro tipo de información que es muy interesante y es el uso del diccionario. Y les voy a compartir aquí tres tipos de diccionario que son los que yo uso normalmente en mis clases, cuando voy a revisar trabajos, cuando necesito buscar específicamente un dato de una palabra o cómo se escribe, de dónde viene, si la estoy confundiendo con otra, cómo hacer esa diferenciación. Tenemos el diccionario, aquí, diccionario panhispánico de dudas. Este diccionario hace parte de la Real Academia de la Lengua y es un diccionario que nos va a mostrar, por ejemplo, cuando hay palabras ambiguas, cuando hay palabras que se escriben igual pero significan cosas diferentes, cuando tenemos la duda de por qué se escribe a veces junto, a veces separado, a veces con tilde, a veces sin tilde. Este diccionario nos va a solucionar esas dudas. Entonces los invito a que lo exploren, a que entren y miren todos los recursos que tiene disponible porque es grande. Bueno, entonces pueden venir, mirar acá recursos, por ejemplo las últimas actualizaciones, tiene cosas muy interesantes. Por acá tenemos el diccionario etimológico y el diccionario etimológico es precisamente el que nos habla del origen de las palabras. Aquí nos van a explicar cuándo una palabra viene, por ejemplo, del griego, del latín, o de la combinación de ambos, o de otro idioma, por ejemplo, del francés. ¿Cuál ha sido la evolución de esa palabra? ¿Cómo se ha escrito a través de la historia? Y finalmente, ¿cuál es su uso actual? Entonces, lo mismo, aquí digitamos la palabra y luego nos arroja una explicación de esa palabra, o si la palabra tiene variables también alrededor de la historia, nos la muestra. Aquí tiene una sección muy interesante que nos indica, por ejemplo, la historia del alfabeto, cómo ha variado a través de toda la historia de la lengua española el alfabeto. Tenemos, por ejemplo, cómo se escribía la M desde los fenicios, los etruscos, los árabes, el latín y cómo la usamos hoy en día. Nos habla también de cómo suena, cómo han sido esas variables. Por ejemplo, datos curiosos, la H en el antiguo español era una J. Aquí tenemos algunas variaciones, una J, una F y fue transformándose su sonido hasta perderse definitivamente en la lengua. Y tenemos por último un diccionario que me parece muy útil, que es el diccionario, lo encontramos aquí como Word Reference. Este diccionario tiene, digamos, la combinación de varios diccionarios en línea. Encontramos el de definiciones normal, que es el de la Real Academia de la Lengua, pero también contiene dudas gramaticales, diccionario de sinónimos y antónimos, diccionarios para traducir a otros idiomas, si tiene alrededor de 20 idiomas diferentes. Entonces podemos poner, bueno, esta palabra, cómo se escribe en español, pero cómo se escribe también en francés, en inglés, en alemán, en chino, nos la va a mostrar. Y luego también, una palabra en catalán, en inglés, en alemán, cómo se escribe en español, nos la va a mostrar con su significado. Vamos a mirar, por ejemplo,
Aquí, ¿cómo funciona este diccionario? Tenemos la palabra y aquí tenemos el diccionario de definiciones. Nos muestra efectivamente cuáles son las diferentes acepciones de la palabra, pero también aquí nos muestra entonces, si queremos ver los sinónimos, nos arroja los antónimos, pero tiene una sección muy interesante que es la de conjugaciones. Y en los verbos nos va a mostrar todas las formas, una tabla muy completa de todas las formas verbales para ese verbo. Entonces, aquí vamos a poder salir de la duda. Que cómo se conjuga, por ejemplo, verbos difíciles, oler, por ejemplo. Entonces, bueno, porque algunas veces se dice vuelo y no otra cosa, ¿cierto? Aquí nos va a mostrar entonces la tabla completa de conjugaciones. Les recomiendo mucho estos diccionarios, chicos, para que puedan consultarlos, para que los utilicen, los exploren, los tengan siempre a mano cuando vayan a realizar un trabajo, para que consulten dudas. A veces me ha pasado que hay trabajos que se escriben con mala ortografía y en las correcciones, uno les pasa las correcciones y en el segundo o tercer trabajo siguen cometiendo el mismo error de ortografía, ¿cierto? Entonces, estemos muy pendientes para evitar precisamente esas situaciones. Bueno, vamos a volver acá con la presentación del día de hoy. Entonces, vamos a mirar cuáles son esos materiales que tenemos nosotros a la hora de buscar material académico, cuáles son los parámetros de búsqueda y de selección de material. Bueno, tenemos que, por ejemplo, esa actividad integradora que vamos a realizar ya esta semana, cada uno ha ido seleccionando el tema general y un tema particular. Entonces vamos a ir a la biblioteca, vamos a ir a internet y vamos a empezar a buscar. Bueno, ¿qué quiero saber yo sobre medio ambiente, cierto? O sobre una situación en particular. Por ejemplo, los tipos de explotación en minería que existen en el país, o que se aplican, o que hay en mi municipio, ¿cierto? Ahí ya tenemos un tema específico y luego vamos a trabajar, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de esa explotación minera en el municipio. Entonces vamos a tener una delimitación clara del tema. Vamos de un tema general a pasar a un tema particular. Vamos a ir reduciendo, digamos, la forma del tema para que no tengamos demasiada información y podamos centrarnos en un asunto específico. Bueno, vamos entonces a elaborar subtemas y lo podemos hacer con una lluvia de ideas, con una lista de temas por categorías. Bueno, este tema específico, cuántas categorías puede tener, cómo puedo seleccionar la que más se acomode a mi situación o a mis necesidades. Vamos a hacer una lista de preguntas. Y esas preguntas no necesariamente tienen que ser preguntas de sí o no. Pueden ser preguntas abiertas. No necesariamente tiene que ser algo que yo ya sé. No, ¿qué quiero buscar de este tema? ¿Hacia dónde quiero llegar con este tema? ¿Esto dónde más ocurre, por ejemplo? Esa sería una pregunta interesante. ¿Qué otras consecuencias hay sobre la minería que yo no conozca? ¿Cuáles son casos parecidos en nuestro país o en otro país que yo pueda entrar a comparar, a hacer analogías, a hacer un análisis sobre situaciones igual de complejas? Vamos entonces a definir qué sé sobre el tema y qué deseo saber sobre ese tema. Entonces, ¿cuáles son mis conocimientos previos del tema y hacia dónde me voy a dirigir yo con esto que quiero investigar? Bueno, aquí tenemos entonces
Un cuadro que nos permite ver un poco cuál ha sido esa trayectoria del desarrollo del Internet a través de la historia. Tenemos que el Internet en 1994 todavía no era, digamos, posible visionarlo como lo usamos hoy en día. Entonces nosotros consultábamos básicamente en bibliotecas, enciclopedias, en diccionarios, en libros, en material impreso. Pero a partir de 1994, donde el Internet empieza a convertirse en un asunto más popular, de acceso a todo el mundo, que empiezan a permitir ciertas normas de publicaciones, entonces ya decimos, bueno, tenemos una biblioteca del mundo, ¿cierto? Tenemos acceso a cualquier país, a cualquier tipo de información. Pero esa información no siempre ha sido bien elaborada o bien clasificada. Entonces es ahí donde tenemos que tener claros unos criterios de selección. Bueno, por ejemplo, aquí nos hablan de bases de datos especializadas. Y aquí en la universidad van a tener la oportunidad de visitar las bibliotecas y los van a asesorar también en cuáles son las bases de datos de acuerdo a su área de estudio. Que mi área de estudio es la ingeniería o las matemáticas o la astronomía, la medicina, las ciencias humanas. Bueno, en la biblioteca hay asesores especializados donde le dicen, ah, bueno, de acuerdo a su área, entonces puede usar estas bases de datos, le proporcionamos una clave y ya puede entrar y pueden tener acceso a bibliotecas de todo el mundo, a universidades de todo el mundo, pueden entrar por ejemplo a bibliotecas como de la Universidad de Harvard, otro digamos tipo de material que no se tiene acceso tan fácilmente. Bueno, entonces el Internet se convierte en esa fuente de consulta indispensable para nosotros, pero debemos tener en cuenta que esas fuentes de consulta vamos a seleccionar de acuerdo a nuestras necesidades, nuestro interés, nuestra intención de qué es lo que queremos buscar. Cuando entonces estamos buscando una fuente, sea impresa en la biblioteca o en internet, vamos a ir primero a esas fuentes primarias, que son los documentos originales a la hora de yo encontrar información. O sea, digamos las publicaciones donde tenemos más acceso a libros completos, artículos, por ejemplo, revistas especializadas, revistas académicas, científicas, que trabajan el tema de primera mano y donde hay autores especializados sobre el tema. Lo que ocurre con las fuentes de información secundarias es que son fuentes que por lo general se toman a partir de la fuente primaria. Entonces puede decir, listo, hay un científico, Patarroyo por ejemplo, que tiene una página web con los avances que ha ido realizando en los últimos 10 años, por decir algo. Pero encuentro una página secundaria donde solamente me habla de una entrevista, ¿cierto? De este científico. Entonces yo ahí voy a poder comparar, bueno, ¿qué me sirve más? ¿La entrevista solamente o la página especializada que me está hablando de todo su trabajo, de todo su proceso, de la investigación de primera mano? Las fuentes secundarias son entonces también las compilaciones, las enciclopedias, los textos que sintetizan o referencian a estos textos originales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a la hora de buscar información, primero a iniciar con conversaciones con expertos. O vamos a hacer preguntas o vamos a buscar, bueno, ¿cuál será el autor que trabaja más ese tema? Voy a empezar a indagar por ese lado. Voy a consultar esas fuentes, fuentes indirectas, directas o indirectas, y luego voy a llegar hasta esas fuentes primarias. Entonces puede ser, por ejemplo, acá la biblioteca, acá puede ser páginas web y aquí finalmente el autor, ¿cierto? El autor especializado.
Bueno, ¿cómo vamos a seleccionar esa información? Ya sabemos que usamos buscadores booleanos donde nos va vamos a poder clasificar un poco esa información, nos van a arrojar páginas mucho más precisas y vamos a decir, bueno, ya no tengo 12.000 páginas, tengo 5.000, ¿cierto? O 4.000 o 2.000. ¿Cómo voy a seleccionar las fuentes más confiables, ¿cierto? Las que mejor información me proporcionan. Entonces, vamos a ir precisamente a las fuentes confiables, que son, aquí tenemos una norma, que son las 4 I de la información. Cuando tenemos, por ejemplo, o vamos a evaluar, cuando entremos a una página, vamos a evaluar la inexactitud de la página. Bueno, ¿qué tan exacta o inexacta es esa información que me están presentando? Entonces, ¿será que es información falsa o es verídica o es información fragmentada? Entonces yo puedo decir, ah, no, por ejemplo, lo que decíamos ahora, es una entrevista, pero la entrevista está cortada, ¿cierto? O no presenta todas las respuestas del entrevistado, entonces me parece que está fragmentada, ¿cierto? Vamos a ir seleccionando esa información. Cuando es información injuriosa, que podemos decir, no, es que está mal, éticamente está mal presentada, o digamos tiene, me parece que es dañina para cierto público, es demasiado fuerte, incluso tiene un lenguaje agresivo, no me gustan las imágenes que se presentan, puede presentar el mismo tema de otra manera, más, digamos, más amable, más cordial, más pedagógico, incluso más didáctico. Incluso puede ser ofensiva para cierto tipo de personas. Entonces vamos a descartar esas páginas. Cuando es información intrincada, entonces cuando decimos, no, es que no hay exactitud, o está muy fragmentada, o está desorganizada, o está hablando de una cosa y después de otra, o no hay un orden ni una coherencia en la información que me presenta, o sí, digamos visualmente no es clara, cuando comenzamos a leer tampoco se presenta una forma, digamos, acorde a las necesidades que estoy buscando, entonces también la voy a descartar. Y finalmente entonces, cuando es inútil. Bueno, cuando podemos decir, no, es que está desactualizada, ¿cierto? Esta página, por ejemplo, no se actualiza desde hace 5 años. Y hay otro tipo de páginas que podemos decir, bueno, se actualizan cada mes, cada 15 días, cada semana. Entonces, vamos a revisar eso, las fechas de actualización, las fechas de publicación. Hay, por ejemplo, libros también cuando acudimos a las bibliotecas que se van desactualizando muy rápidamente. Por ejemplo, una enciclopedia se pierde actualidad a los 5 años más o menos. Entonces podemos decir, ah, bueno, esta está publicada hace 15 años. En 15 años es mucha información que ha cambiado, que se ha modernizado, que se ha publicado de nuevo. Entonces esta enciclopedia no me sirve, ¿cierto? Si tenemos otra enciclopedia entonces mucho más nueva o más actualizada, entonces vamos a consultar esa. O incluso hay ediciones de material que se actualizan periódicamente. Por ejemplo, si ustedes revisan en la biblioteca van a encontrar el diccionario de la el Larousse, que encuentran que cada año se publica un Larousse diferente y uno puede decir, pero es que es el mismo diccionario. Resulta que con el Larousse cada año se agrega información nueva. Como es diccionario enciclopédico, entonces cada año se agrega, por ejemplo, en la sección de autores, de hechos históricos, se va agregando lo que va pasando en esa época. Entonces, por ejemplo, cuando murió García Márquez, al año siguiente ya lo encontrábamos en el pequeño Larousse y falleció en tal año, ¿cierto? Entonces podemos tener acceso a esas actualizaciones, sería mucho mejor.
Bueno, que el autor sea reconocido, entonces vamos a tener en cuenta la hoja de vida del autor, la bibliografía, el tipo de publicaciones que ha elaborado. Es muy diferente, por ejemplo, cuando encontramos un blog simplemente con comentarios y el autor es un chico que le gusta la astronomía y simplemente hace apuntes sobre astronomía a un científico que ha publicado, que ha investigado, que ha, digamos, tiene una trayectoria académica al respecto. Bueno, la calidad del tratamiento del tema y la actualidad del mismo. Por ejemplo, miremos, ¿y a quién va dirigido esa publicación, cierto? Va dirigida, por ejemplo, a estudiantes, a universitarios, a profesionales que se mueven dentro de una área del conocimiento, a público en general, o es una página simplemente de entretenimiento. Vamos a tener en cuenta esos detalles. Bueno, vamos a hacer una lista de autores y acceder a una o varias de las fuentes originales. Yo siempre les recomiendo tener varias fuentes. En la actividad integradora que estamos trabajando, dijimos que íbamos a tener al menos 5 fuentes de consulta y que al menos una debía ser material impreso, libro, revista, capítulo de libro. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Saber qué tan actualizados están los documentos que se van a analizar. Este punto ya lo hablamos y tengamos en cuenta, chicos y chicas, cuando nosotros en la universidad vamos a hacer un trabajo de grado, yo aquí les pido 5 fuentes y a veces ustedes me dicen, profe, es que son muchas. No, son muchas no, podemos siempre encontrar muchas más fuentes. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, un trabajo de grado, ya no nos piden fuentes de consultas aisladas, sino toda la, digamos, la bibliografía que existe al respecto. Entonces nos piden un estado del arte. Y un estado del arte es todo material que se ha publicado al respecto. Entonces, si yo estoy hablando de la minería, por ejemplo, los efectos de la minería en el municipio de Angostura, entonces tengo que buscar todo lo que se ha publicado en el país acerca de ese tema. Y pueden ser alrededor de 100, 200, 200 publicaciones y ahí voy a seleccionar las que me sirvan. Entonces, tengamos en cuenta que siempre pueden ser mucho más de 5 fuentes. O sea, no nos quedemos solo con lo primero que encontremos. Siempre podemos encontrar muchas más. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son esas referencias bibliográficas de acuerdo a el material que ya hemos estado consultando. Ah, bueno, hay otro punto importante a la hora de seleccionar la información. Tengamos en cuenta, hablábamos de la actualidad pero y del público, tengamos en cuenta también la extensión del material y si esas páginas nos presentan enlaces a otras páginas. Por ejemplo, si yo encontré el chico que tiene el blog sobre el tema de astronomía, ¿cierto? Pero me dice, ah, bueno, y aquí tiene el enlace a la NASA, y aquí a publicaciones de la National Geographic, y aquí a publicaciones oficiales de esta otra institución. Entonces, yo puedo decir, bueno, está bien informado, ¿cierto? Y me dirijo luego a esas fuentes oficiales. Vamos entonces a catalogar esas páginas que encontremos y a clasificarlas sobre qué tan aptas, oportunas o complejas son de acuerdo a lo que yo necesito. Si manejan la información a profundidad o si simplemente hacen referencias y comentarios. Tenemos que las normas para nosotros elaborar trabajos escritos se presentan en 3 categorías, que son las normas y CONTEC. De pronto, si recuerdan, cuando presentábamos en el colegio trabajos, nos decían, preséntenlo con normas y CONTEC, ¿cierto?
El ICONTEC es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y de Certificación, que básicamente va a certificar cualquier tipo de norma y cualquier tipo de artículo o servicio. Entonces, es colombiano, o sea que funciona bajo las leyes colombianas. Mientras que las normas APA es un tipo de normativa internacional. Y las normas APA entonces no van a variar de acuerdo a la ubicación geográfica. Nosotros podemos usar normas APA en Colombia, en México, en Argentina, en España, y van a ser exactamente las mismas para todos. Las normas APA entonces nos permiten citar cualquier tipo de documentos de ciencias, ciencias humanas y sociales. Digamos que cuando es otro tipo, otra área del conocimiento, entonces van a variar. Por ejemplo, las normas Vancouver están relacionadas con las ciencias de la salud. Entonces, los que van a estudiar medicina, cuando entren digamos ya a elaborar su trabajo en esta área específica, van a notar que no les van a pedir normas APA, sino normas Vancouver, por ejemplo. Bueno, y las normas APA entonces tienen unas condiciones especiales. Las márgenes, por ejemplo, deben ser de 2.5 centímetros. Y nosotros en Word vamos a programar precisamente esas márgenes. La sangría es ese espacio que yo tengo desde donde se inicia el renglón y es normalmente un espacio de 0.5 milímetros o sí, yo lo puedo o le doy 5 espacios con la barra espaciadora y ahí me va a en 5 espacios me va a generar esa sangría que yo necesito. Normalmente se hace en la primer línea solamente o cuando hago una enumeración entonces me va generando la sangría y va haciendo una línea vertical. El espaciado es esa distancia que yo tengo entre un renglón y otro y normalmente entonces es a doble espacio. La letra, básicamente tenemos dos formas de letra que son muy comprensibles para nosotros, que es la New Roman y la Arial. Estas dos letras nos van a permitir leer con claridad, tienen un tamaño, digamos, agradable, fácil de leer. Otros tipos de letra pueden confundir un poco al lector, pueden ser más grandes, más pequeñas, muy anchas o muy estrechas y no necesariamente son de fácil lectura. Entonces estas tienen un tamaño estándar, una forma que para todos es muy comprensible y que el ojo básicamente las va a poder ver fácilmente. El tamaño del papel entonces va a ser tamaño carta. Bueno, tenemos entonces las citas. ¿Cómo les va con las citas? Muy fácil, muy difícil, muy complicado citar, sabemos citar, no sabemos citar. ¿Qué me dicen en Urrao, por ejemplo? En Urrao, ¿qué me dicen? ¿Cómo les va con las citas? En Salgar, hola. Hola, profe. Profe, no, preferiría que usted sea tan amable, tan querida, y nos explique esa parte. La verdad que yo toda la vida le he corrido las citas, pero las citas pues en las normas, lógicamente. No, profe. No a las citas amorosas, profe. Esas sí las entendemos muy bien. Total, claro, profe. Con esas hay que estar al día, profe. Que ya nos toca con las normas APA también aprender a hacerlo, listo. Perfecto. Pero de verdad que sí hay que aprender esa parte, no sé por qué.
Muchas gracias, profe. Bueno, con las citas yo les voy a recomendar algo, que sean muy observadores. Y como estamos, vamos a aprovechar que estamos precisamente haciendo ese rastro bibliográfico de nuestra actividad integradora, ustedes van a comenzar a rastrear dentro de los textos que estén consultando citas y señalen, ¿cierto? Ay, aquí dice, y como dice tal autor, dos puntos, y hay unas comillas. Entonces yo voy a señalar, esto es una cita, ¿cierto? Vamos a ver aquí cuáles son los parámetros de las citas, y, pero les voy a dejar esa tarea. De ahora en adelante, cada vez que ustedes empiecen a leer artículos, empiecen a leer ensayos, textos expositivos, textos académicos, textos investigativos, siempre, siempre estén señalando, esto es una cita se escribe así, una cita tiene, ve, por aquí me dice que hay un año de publicación, por aquí me mencionan un autor, para que, aquí vemos la estructura, pero ustedes ya con la práctica van diferenciándolas y van reconociéndolas. Vamos a ver entonces qué es eso de la cita. La cita es una frase o un texto o una idea que se enuncia expresando lo que dice el autor, ¿cierto? Entonces puede ser que yo estoy escribiendo mi ensayo, ¿cierto? Sobre violencia de género. Y digo, ah, y hay una entidad, un autor, una institución que habla sobre los derechos. Por ejemplo, los derechos de las mujeres, y lo traigo a colación en mi texto. Esa idea que yo rescato del autor, entonces la voy a señalar. Eso es una cita. Me hace entonces una referencia dentro del texto de esa fuente que estoy consultando, que puede ser directa o indirecta. Me informa de eso que estoy citando en ese punto específico de mi trabajo. ¿Por qué es importante citar entonces? Primero, para reconocer el autor. Es que eso no me lo inventé yo, profe. Vea, eso lo dice este señor en esta página, ¿cierto? En este libro. Eso ya lo habían dicho en una investigación, y mire la investigación aquí. Entonces vamos a reconocer el origen de la situación, del texto, del autor. Vamos a argumentar, y esto es muy importante. Cuando yo en un texto, en un trabajo, en la actividad integradora digo, ¿qué opina? No es que yo diga, está bien, profe, o está mal. No, vamos a salirnos de esa idea de juzgar solamente como bien y mal. A mí me parece que, y voy a argumentar, ¿cierto? Voy a defender una idea, a sustentar una idea, a presentar razones por las que sí, yo estoy de acuerdo, y estos son los motivos por los que estoy de acuerdo. No nos quedemos como en la superficialidad del tema. Bueno, entonces la cita me va a permitir argumentar ese trabajo que yo estoy elaborando, me va a permitir sustentar una idea, un concepto, una evaluación sobre el tema, me va a dar credibilidad, veracidad de lo que estoy diciendo, y vamos a evitar sobre todo el plagio. Y el plagio es un asunto muy delicado en la universidad, chicos, chicas. Cuando nosotros copiamos un texto, un trabajo, y lo presentamos como propio, sin decir que lo tomamos de otra parte, entonces eso es un delito. Si usted, por ejemplo, presenta un cuento a un concurso y el cuento no lo escribe usted, y resulta que los jurados del concurso se dan cuenta que ese cuento ya estaba publicado, o ya otra persona lo había presentado años anteriores al concurso, o por algún motivo se enteraron que era de otra persona, no solamente lo van a descalificar del concurso, sino que eso puede llevarlo a un proceso jurídico por plagio, ¿cierto? En la universidad
No solamente puede ocurrir eso, sino que también, de acuerdo al tipo de trabajo, puede dar expulsión de la universidad, ¿cierto? Simplemente por usted decir, es que yo lo escribí, es que se me olvidó citar, es que eso no era mío y yo lo copié de internet, de otra parte, de un libro y no le puse la referencia, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta precisamente eso, vamos a evitar ese tipo de situaciones. Y vamos a mirar acá un poco cómo se clasifican las citas. Yo puedo tener una cita literal cuando yo copio tal cual o cito tal cual me lo encontré en el libro, en el artículo, en la entrevista y pongo comillas y digo, ah, y lo tomé de ese autor, ¿cierto? Entonces, es una referencia literal y directa del autor. La alusión, cuando yo digo, ah, es que no hago una referencia directa, sino que hago simplemente una aproximación de la información, ¿cierto? Y yo digo, bueno, yo lo leí, trata sobre esto, ¿cierto? Y lo dice tal autor. Entonces, por ejemplo, Daniel Casani habla en La cocina de la escritura sobre estrategias para escribir, ¿cierto? No voy a decir cuáles son las estrategias, no voy a citar al autor textualmente, pero me voy a referir a él simplemente. La alusión entonces no es literal y menciona el texto sin exactitud. Cuando yo tengo un referente, quiere decir que yo tomo un autor, una obra, un texto como modelo. Entonces yo puedo decir, resulta que mi referente, estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo de pintura y yo digo, ah, mis referentes son los pintores renacentistas o los pintores impresionistas. Y voy a tomar esos ejemplos para recrear el texto que yo estoy elaborando o la pintura que estoy elaborando. El parafraseo. El parafraseo es cuando yo ya con mis propias palabras vuelvo a escribir eso que leí. Entonces, como lo mencioné ahorita, estoy trabajando sobre una investigación de Patarroyo. Ya me leí un capítulo de un libro de donde publicó este señor. Ya tengo mucha información interiorizada. No voy a citar el capítulo completo. No voy, digamos, a citar un fragmento literal tampoco, sino que todo eso que yo ya leí lo voy a comentar en dos párrafos, dos párrafos, por ejemplo. Eso ya sería un parafraseo, que sería de alguna forma un comentario o una reescritura de esa información que yo tengo. Reescritura. Tenemos también la intertextualidad. Cuando yo ya puedo tomar varios tipos de textos, varias fuentes y conversar con ellas. Entonces, yo puedo decir, ay, sí, yo vi que este texto, por ejemplo, esta novela habla de este tema, pero me encontré un ensayo que también habla del mismo tema y hay una película que aborda el mismo tema, ¿cierto? Y en diferentes contextos, diferentes tipos de texto y diferentes situaciones, yo, digamos, traigo todo a colación y digo, bueno, mi punto de vista es a partir de estos textos que encontré y los voy a usar como referentes o los voy a comparar, voy a hacer analogías, voy a poner ejemplos. Esos son los intertextos. Bueno, cuando yo aquí tengo un vínculo, un vínculo entre varios textos. Entonces, estos son los tipos de cita básicamente que existen. Ya sabemos que entonces
vamos a evitar ese asunto del plagio? ¿Cómo lo vamos a evitar? Vamos a citar correctamente. Vamos a poner una bibliografía consultada al final del trabajo. Profe, es que yo lo leí, pero no puse citas de ahí. Esa es una bibliografía de referencia, entonces la voy a poner al final. Vamos a parafrasear. Y así vamos a evitar el plagio. Bueno. Aquí tenemos entonces los tipos de cita. Y las citas tienen una estructura muy básica, muy simple. Vamos a ver cuál es para que se nos quite esa idea de que es muy difícil. Entonces, las citas literales son esas citas textuales que van entre paréntesis, entre comillas. Entonces, hay comillas al inicio y al final del texto, ¿cierto? Yo estoy escribiendo mi ensayo y digo, como dice tal autor, dos puntos, abro comillas. Y son citas básicamente cortas, ¿cierto? Esta es cita corta. La cita corta va entre comillas. Al final del párrafo o de la cita va esta estructura que es muy simple. Apellido, bueno, entre paréntesis, apellido, coma, año, coma, página, cierra paréntesis, punto. Esa es básicamente la estructura. Entonces, se los voy a dibujar acá de esta manera para que se lo aprendan. Va entre comillas, va apellido, año, página. Página X. Cierra comillas, punto. Esta es la estructura. Muy simple, ¿cierto? La siguiente cita, vamos a ver cuál es la diferencia. La cita no literal. Y la cita no literal es la que me hace un resumen o paráfrasis de esa idea que yo ya leí, de esa idea que tengo ya interiorizada. Y en esta cita, entonces, voy a hacer el comentario y la estructura es, luego del comentario, sin comillas, aquí no van comillas, sin comillas, va paréntesis, autor, coma, año y cierro paréntesis, punto. ¿Por qué no lleva página? Porque no es una cita literal. Como no dice lo tomé de, sino que lo leí en, ¿cierto? Entonces, por eso no lleva página. Y la siguiente es la cita literal larga. La cita literal larga es la que tiene más de 40 palabras. Y las palabras no las tenemos que contar nosotros necesariamente. Word nos va a mostrar en la parte de abajo, señalamos un párrafo y Word nos muestra abajo. Tiene tantas palabras, tantos caracteres, ¿cierto? Entonces no las tenemos que contar nosotros. Pero como ya vemos, digamos, visualmente se identifica que es un poquito extenso. Entonces vamos a tener en cuenta. Le vamos a hacer una sangría. Lo vamos a diferenciar del texto anterior. Si yo vengo trabajando en una Arial 12, entonces la cita la voy a poner un punto menos, en 11. Con sangría, en 11, termina en punto y luego del punto va los mismos datos que antes. Autor, entre paréntesis, autor, coma, año, coma y página. ¿Por qué va página? Porque esta sí la tomé literal, ¿cierto? Esta sí la extraje de esa fuente original. Digamos, básicamente estos son los datos que van a tener todas las citas. Apellido y año. Apellido, año y en algunos casos
página. Cuando yo hago una cita, necesariamente estos datos tienen que aparecer luego en la bibliografía del trabajo. Pero la bibliografía la vamos a ver la próxima clase. Bueno, ya tenemos entonces que hay básicamente tres tipos de cita. La cita literal, la cita no literal o parafraseo y la cita literal larga. ¿Alguna duda con relación a cómo se ubican las citas, cómo se hacen las citas? ¿Qué me dicen? ¿Hay alguna duda en Vegachí? ¿Qué me dicen? ¿En La Ceja? ¿En Támesis? Bueno, no hay dudas al respecto por el momento. Vamos en la próxima clase a realizar algunos ejercicios, a ver qué tan claro les quedó cómo se elaboran las citas. Como vamos a estar leyendo durante esta Semana Santa, vamos a estar leyendo nuestros 5 fuentes de consulta. Vamos a ir señalando dónde aparecen citas, qué tipos de citas son, para que podamos, digamos, hacer mejor esa diferenciación. En nuestra página de Ingenia van a encontrar este documento que es muy útil y aquí van a poder consultar precisamente las normas APA. Es, digamos, un libro que nos muestra las normas APA publicado por la Universidad Javeriana. Ah, me quedó muy grande. Aquí. Entonces, aquí ya van a encontrar no solamente cómo se hacen las citas, sino todas las normas APA. Lo pueden descargar de la página de Ingenia para que lo puedan consultar. Y yo le voy a decir a la coordinadora también que les facilitemos un resumen que tenemos sobre las normas APA para que sea más fácil consultarlo más adelante. Recordemos entonces la actividad integradora. Vamos a elegir un tema general y luego los temas específicos. La actividad es individual. Bueno, vamos a seleccionar el eje temático transversal. Les recomiendo también consultar esa información que tenemos de el banco de lecturas en la plataforma de Ingenia para que se acerquen un poco más a explorar bibliografía. Vamos a buscar esas 5 fuentes de consulta y vamos a hacer una pregunta relacionada con la temática elegida. Pero de esa pregunta vamos a evitar las preguntas literales. Una pregunta literal es la que me dice qué significa, qué es, cuántos son, dónde es, ¿cierto? Si yo voy a trabajar nuevamente, por ejemplo, violencia de género, entonces yo no voy a poner qué es la violencia de género, ¿cierto? Digamos que ese es un concepto que yo ya tengo claro que debo buscar, que debo consultar qué es, cómo se compone, cuáles son las variables, qué quiere decir culturalmente esa diferenciación de género. ¿Será que habla solo de mujeres o habla también de hombres? ¿O qué pasa cuando son personas, por ejemplo, transexuales? ¿Qué casos conozco? ¿Cómo se evidencia eso en mi municipio? ¿Cómo se hace una denuncia en mi municipio? ¿Cuáles son las entidades gubernamentales que se encargan de seguir un caso? Bueno, hay una infinidad de situaciones que yo puedo empezar a buscar alrededor de ese tema. Si quiero hacer entrevistas, comienzo a hacer un listado de cuáles son las preguntas que le voy a hacer a mi entrevistado, si es, por ejemplo, una víctima o si es, por ejemplo, alguien de Secretaría de Salud de mi municipio
o alguien, un sociólogo, un psicólogo que trabaja con personal, digamos, afectado. ¿Qué quiero yo con esa entrevista? Vamos a empezar a indagar cuáles son los alcances de nuestra investigación. Bueno, entonces, esos serían como los temas que vamos a estar trabajando durante la Semana Santa. Las citas podemos comenzar ya a elaborarlas también en nuestro trabajo escrito. Ya podemos empezar a decir, bueno, yo tengo 5 fuentes de consulta, entonces ya tengo una idea de cómo puedo ir ubicando esas citas en mi trabajo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No tenemos dudas? Bueno, entonces esto sería todo por hoy. Chicos, chicas, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su disposición. Espero que lean mucho durante esta semana, que encuentren mucho material, que estén muy pilosos con esa selección de temas que van a investigar. Cualquier duda nos pueden escribir a la plataforma de Ingenia. La coordinadora está constantemente revisando la página. Bueno, entonces los espero la próxima clase. Hasta pronto. Cualquier duda la respondo también después de la clase. Que tengan feliz fin de semana. Chao. Hola.